fue como una escena de amor. La señora ahí esperando, ¿no? Mirando a la nada, el hombre pasó. Para mí, ¿qué están? Dice, están por tener una cita. Definitivamente, están por tener una cita, pero se hacen este, los desentendidos, los nunca vistos. Bueno, así empieza con esta telenovela. Un día más de Cocinemos. ¿Cómo anda, gente en casa? Nosotras acá preparadas, prontas para hacer este programa. Hoy vamos a estar hablando de frutos secos. El programa de hoy dedicado absolutamente a los frutos secos. Este alimento que es bien sabido que cada vez es más necesario. No es más necesario, cada vez sabemos más que es necesario incluirlo en nuestras dietas. Lo conocemos, quizás hay gente que solo los conoce en las fiestas y no los tiene incorporados en su dieta diaria. Pero bueno, para eso tenemos a las profesionales. Verónica, hola y sola, bienvenida. Vero, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás, Luyo? Bien. ¿Todo bien? Bien. Bueno, ¿te gustó la novela? ¿Vos qué pensás? ¿Los viste? Pues yo no sé si era yo sola que estaba mirando. ¿No? Sí, ella estaba muy quietita, el señor paró, miró para abajo. Un tanto. Me gusta. Soy pensando, chuma, ¿es o no es? ¿Es para mí o no es para mí? Claro, se hablaron por... Machearon. Claro. Machearon en cosas, ¿cómo se llama? La aplicación en Tinder. En Tinder. Hola, Gus. ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, acá, bien, siguiendo esta novela, siguiendo paso a paso. Ahora vamos a investigar acá, seguramente los encontramos cariñosos ahí por los pasillos del MAM. Bueno, vamos a hablar, como les dije, de frutos secos. Y bueno, me gustaría saber cuál va a ser el menú que vamos a trabajar durante todo el programa. Y ya arrancamos con la primera preparación. ¿Cómo no? Vamos a hacer una crema de avellanas, muy parecida a una comercial que anda por ahí, pero va a quedar más rica porque es casera. Después vamos a hacer unos macarrons que vamos a rellenar con esa crema avellana. Y por último, un paté de nueces salado como para sumar una picada. Qué cosa más rica, delicatessen. Paté, sí, de nueces. Paté. Bueno, ¿vemos la primera receta? Dale, dale, vamos a arrancar con la crema de avellanas. Precisamos para eso los siguientes ingredientes. 200 gramos de avellana sin cáscara con piel, 240 mililitros de leche entera, 60 gramos de leche en polvo, 40 gramos de miel, una pizca de sal, 300 gramos de chocolate semiamargo y 140 gramos de azúcar impalpable. Divino. La avellana puede ser un fruto seco con un costo de medio a alto. No es tan barata de conseguir. Pero bueno, en realidad, si quisiéramos comprar esta crema, sale bastante más cara y lo que vamos a hacer ahora va a rendir una cantidad buena. Entonces, si hacemos un costo-beneficio, nos sale más barato, es casero, estamos controlando lo que le ponemos, así que vale la pena. Perfecto. Y que las avellanas son caras porque son difíciles de conseguir, como con la era del hielo que va perdiendo su avellanita. Podría ser. Sí, viste que en general acá en Uruguay los frutos secos son de un costo elevado, salvo el maní, que es el fruto seco más económico. El resto son de un costo elevado. Bien. Así que... Bueno, pero lo bueno es que en esto es una preparación, pero sí, así en el día a día tenemos que consumir poquito, así que también se gasta. Exacto. Una vez, pero rinden. Pero rinde. Lo que sí voy a contar, yo ya las voy a empezar a usar, las voy a empezar a procesar, pero están peladas, yo las compré con cáscara. Lo que hay que hacer para esta preparación es mandarlas al horno, que se tuesten un poco. Cuando salen en caliente las ponemos en un repasador y hacemos como un masajito así y se va a salir la cáscara mucho más fácil. Y ahí las tenemos peladas. Las Bien. Podríamos comprar peladas, pero queda mejor así porque le vamos a dar el toque tostadito. Y además se pela fácil. Esto las pelamos así con esa técnica y le queda alguna cascarita, pero muy leve. Mínimo. Y quedan bárbaras. Y después lo que vamos a hacer es, voy a empezar ahora a procesarlas, primero solas. Después le voy a agregar el azúcar impalpable y voy a seguir procesando un poco más. Y bueno, y después el chocolate. Pero antes de procesar voy a poner a calentar la leche entera. Bueno, así se hace esa cremita que te gusta tanto del supermercado. Así se hace. Y la haces casera y controlada con sus azúcares, sus grasas. Exacto. Controladas. Tiene una pizquita de sal, porque la sal siempre ayuda a realzar lo que son sabores dulces, intensos. Cuando hacemos con chocolate, generalmente ponemos una pizquita de sal y realza mucho mejor. Así que ya la tenía yo la leche en polvo. Lo que vamos a hacer es mezclar bien esto y va a ir al fuego hasta que hierva. Después las dejamos que se enfríe un poco más. Esto va con la miel también. Bien. Y se lo vamos a agregar a la pasta de avellana con chocolate cuando esté tibia. Y ahí ya va a estar la crema. O sea, es sencilla de hacer. Lleva la previa esa de tostar las almendras, pelarla, pero... Tener las cosas preparaditas. Exacto. Pero no, bueno, ¿cómo los presentamos a los frutos secos? Bueno, en realidad este grupo de alimentos en realidad está dentro del grupo de las grasas, pero es un alimento que se consume desde siempre.
en la antigüedad, los primeros hombres basaban su alimentación en plantas y consumían muchísima cantidad de frutos secos junto con semillas y otros vegetales y frutas. En realidad, comentarte primero que nada lo que son. Son la semilla del fruto que se producen o salen de algunos árboles, como el almendro, el nogal, a excepción del maní, que se produce en realidad, nace bajo tierra de una planta, pero bajo tierra y de una vaina. Es como el único que tiene esta excepción. Los demás todos se obtienen de árboles. Tienen una cáscara dura por fuera, esa cáscara hay que quitárselas, obviamente. En este caso de las avellanas, comentarte que esa cáscara que le quitó Agus, se le quita porque es bastante amarga, entonces está bueno quitársela. Sí. Después, la característica común de estos frutos secos es que todos tienen menos del 50% de su composición de agua. O sea, tienen muy poca agua, por eso se les llama frutos secos. Se los confunde muchas veces con los frutos deshidratados o frutas desecadas, que son, por ejemplo, las pasas de uva, los arándanos pasa. No es lo mismo. Claramente, no estamos hablando de lo mismo. En este grupo vamos a incluir, por ejemplo, bueno, nueces, que hay distintos tipos de nueces. Las más consumidas acá en Uruguay son las nueces comunes y las nueces pecan. Son bien distintas. Unas son como más lisitas, otras son más arrugadita. Pero no hace mucho que apareció el pecan. Yo no las recuerdo de la infancia, por lo menos. Es verdad, no hace mucho. Ahora se empezaron a producir acá en Uruguay, a plantarse árboles y a producir. La característica de estos frutos es que demoran mucho en empezar a nacer. O sea, plantas el árbol, demora mucho crecer el árbol y después, aparte, demora mucho en empezar a producirse. Por eso es que tienen un alto costo. ¿Qué otra cosa te iba a decir? No, estaba hablando de cuáles integran este grupo. Las nueces, entonces dijimos. Después, bueno, avellanas. Los pistachos, que cada vez también son más consumidos y tienen algunas particularidades que ahora después vamos a hablar. El maní está dentro de este grupo porque también tiene menos de ese 50% de agua. Y bueno, hay muchas más, pero las almendras también, las más consumidas en Uruguay son estas. Bien. Las pecan vienen, o sea, porque nunca vi la nuez entera de pecan. ¿Es igual, es parecida a la otra? Es diferente. Viste que la otra, la que más se comercializa, es como la cáscara media arrugadita también, ¿no? No es lisa. La pecan es la cáscara bien lisa. Bien lisa. Cuando la quebrás, la rompés para abrirse, la otra en general se parte en dos. La pecan no. La cáscara como que se deshace toda. Pero bueno, en sabor y en características, en cuanto a su composición, sí, son muy similares las nueces unas con otras. Bien, me encanta que me vino así como un recuerdo de infancia de hacer, tenía una materia en la escuela que era actividades prácticas y hacer cosas con la cáscara de nuez, barquitos o miniaturas, porque además ratoncito. Es la de Pulgarcito, sí. ¿No? Sí. La cáscara de nuez es donde viaja Pulgarcito. Voy a cambiar de electrodoméstico. Pero y porque el cascanueces. Sí, tal cual. Va a quedar mejor con la licuadora, así que háganlo con la licuadora. Tiene como más fuerza, sí, ¿no? Sí, para agregarle después duras. El chocolate y eso va a ser mejor. Con bien. Más potencia. Sí. Bueno, ¿qué más podemos decir en cuanto a su composición y por qué las incluirías tú como nutricionista en una planificación nutricional? Diaria. Bueno, en cuanto a su composición, tienen muchísimos beneficios. Tiene muchos nutrientes importantes, principalmente se destacan por su aporte de grasa, tienen alrededor de entre el 55 y 60, incluso algunas un poco más de su porcentaje es grasa, por eso se las relaciona mucho con el alto valor calórico, que ahora después vamos a hablar un poquito más. Bueno, pero destacar eso, de que tienen grasa, sí, es verdad, pero de muy buena calidad. La grasa que predomina es la grasa monoinsaturada, se llama, o omega 9, y la poliinsaturada, donde está presente el omega 3, por ejemplo. La nuez, puntualmente, se destaca por eso, por su concentración o aporte de omega 3. ¿Qué son estos tipos de grasa, no? Porque son nombres raros, ¿no? Omega 9, omega... Bueno, la grasa monoinsaturada o omega 9 se caracteriza por aumentar el colesterol bueno, el HDL, ese que cuando nos hacemos un perfil lipídico siempre aparece, y bajar el LDL o el colesterol malo. Así que nada, se recomienda como por ejemplo para eso, para prevenir enfermedades cardiovasculares.
El omega 3 es fundamental para el desarrollo y el funcionamiento del sistema nervioso. Por eso es muy recomendado e importante, por ejemplo, en todas las etapas de la vida, pero por ejemplo en el embarazo se recomienda mucho su consumo, porque está en formación ese bebé y entonces se recomienda consumir omega 3. Una forma de hacerlo es entonces a través de los frutos secos, principalmente las nueces son los frutos secos que tienen más cantidad de este nutriente. Cualquiera de sus variedades, pero saber eso, de que en las nueces está muy presente este tipo de grasa. Exacto. Bien. Después comentarte que tienen otros nutrientes importantes, no solamente la grasa, que es muy saludable, sino que además están, por ejemplo, presentes mucha cantidad de vitaminas, de minerales, vitaminas que además tienen funciones antioxidantes, como por ejemplo la vitamina E, que ya te digo, tiene función antioxidante, que junto con los esteroles, que también tiene, que también son compuestos bioactivos, cumplen esa función de prevenir distintas enfermedades degenerativas, enfermedades cardiovasculares, por ese poder antioxidante de quelar o inhibir los radicales libres. También se destaca por su aporte de algunos minerales como magnesio, selenio, calcio. Es una opción también para aquellas personas que no consumen lácteos. Se pueden elaborar, por ejemplo, leches. Y entonces ahí es donde se destaca ese aporte de calcio que está presente sobre todo en la leche de almendra. Por lo tanto, bueno, destacar ese fruto seco por ese contenido de calcio. También tienen fibra, con funciones muy importantes también, a nivel de tubo digestivo, ayudan a movilizar y a prevenir enfermedades de tubo digestivo. Así que bueno, tienen una composición súper completa, por eso es que se los recomienda tanto, se los asocia con un efecto cardioprotector, se les llama, y además cumplen otras funciones como por ejemplo hasta prevenir obesidad, que uno pensaría lo contrario, ¿no? Claro. Por su valor calórico. Sin embargo, cumplen esta función que ahora después te voy a contar un poquito más. Bueno, pero ¿tiene que ver con la saciedad? Tiene que ver con la saciedad, con la función que cumple la fibra. Estaba gritando. Con la función que cumple la fibra, pero tiene que ver también con otros compuestos que tiene. Que está como muy estudiado esto, ¿no? Porque Bien. Se pensaba esto, se decía, no como en dietas, por ejemplo, para bajar de peso. Sí. Porque tiene mucha grasa. Exacto, no como mucho porque tiene mucho valor calórico, mucha grasa, y sin embargo, es todo lo contrario. Bien, y si tenés que recomendarlos como para los frutos secos como para consumirlos, así nomás, no en preparaciones, como vienen, ¿cuál es la cantidad indicada por día, la porción? Mira, la recomendación es que se consuman todos los días, están, ya te digo, dentro de la guía alimentaria, estarían dentro del grupo de las grasas, sí, por ese aporte de grasa que tiene, pero de buena calidad. Lo recomendado es, en total del grupo de grasas, consumir 3 porciones. Y de respecto a esto, ¿no?, a los frutos secos, la porción ideal sería más o menos 10, 15 unidades, que son 30 gramos más o menos. Aunque estén mezclados. Sí. Más o menos 10, exacto, 15 unidades por día. 30 gramos por día, que es eso. Es como un puñado, para que se hagan una idea. 10, 15 unidades, 10, 15 almendras o nueces, o bueno, mezclado también puede ser, obviamente. Sería la porción indicada. ¿Y junto con qué está bueno consumirlos para que aporten, digo, como para potenciar los nutrientes? En realidad se pueden consumir de la forma que quieras, porque los nutrientes que lo componen no se van a inhibir, por ejemplo, no es como, por ejemplo, las frutas o las verduras, que hay vitaminas que se pueden, o el tipo de hierro. En este caso no se va a inhibir la absorción, pero sí hay algún consejo acerca de cómo aumentar su biodisponibilidad, que tiene que ver con el tema de la activación, que también ahora después te cuento, si querés. Dale. Bueno, Agus ya tiene ahí... Ya hice la pasta. El primer paso. De avellanas. Con el chocolate derretido y el azúcar impalpable. Ahora lo que voy a hacer, la leche, que yo había puesto leche en polvo, leche entera líquida, y la miel hirvió, la apagué mientras seguía haciendo la crema, y la dejé que se entibiara. Y ahora que está tibia, se lo voy a agregar a esta preparación. Esto tiene un aroma impresionante, sí, es una delicia. Es difícil controlarse con esto, así que capaz que si hacen esta porción está bueno o usarla en una preparación, como vamos a hacer nosotros, para que coman más personas, claro, o repartir un poco. Bueno, comerla con una fruta también puede ser, sí, en una tostada. En tostada, perfectamente.
Pero bueno, sí, cuidar es muy eso rica. Porque es muy rica y nada, muchas veces la consumimos como un dulce. Calórica. Sí. Tal cual. No, tiene mucho chocolate, claro. Además, azúcar, todo. Claro. Es bomba. Pero esta, la leche así va a hacer como que el chocolate se endurezca más y uh-huh. va a quedar más como una, como la pasta. Bien. Más untable. Voy a agregar todo, voy a mezclar de a poco. Sobre esta receta, comentarte, no sé, supongo que ya se imaginan de qué a qué es similar. Sí. Este tipo, esta crema originaria de Italia, nada, surge en una industria donde se elaboraban chocolates. Uh-huh. Puntualmente se empezó a emplear, a usar para rellenar unos bombones, que son, nada, lo que de repente más conocemos y más famosos. Doraditos. Sí, exacto, esos mismos. Pero saber que, bueno, nada, eso es considerado un dulce por la cantidad de cacao que también tiene, entonces uh-huh. hay que tratar de controlar el consumo. Nada, lo podemos conservar en la heladera perfectamente y va a durar tiempo, igual que un dulce. Uh-huh. Y bueno, lo ideal es eso, ¿no? Controlar la cantidad que comemos, no abusar, por supuesto. Pero sí, es recomendado su consumo porque además no tiene gran... O sea, no se le agregó azúcar, ¿no? Sí, tiene azúcar impalpable. Ahí va. Ah, pero no es tampoco... Tiene una cantidad... ¿Qué cantidad le agregaste? No me acuerdo, pero creo que eran como 300 gramos. Es bastante. Entonces, bueno, por eso estaría dentro de del grupo de los dulces, ¿no? Pero podríamos lograr la misma textura y eso 140, perdón. Por eso, no es tanta cantidad. En realidad es más o menos una taza y si comparás con otros dulces, seguro tiene menos agregado. Además, el chocolate que usamos es un chocolate de buena calidad. Uh-huh. Tampoco estamos sumándole un símil chocolate, por ejemplo, que eso sí sería todo un problema. Así que, nada, está bueno. Está buena incluirla como opción, pero saber que también las avellanas las podemos consumir en otras opciones. Uh-huh. Queda muy buena la combinación de avellanas con hojas, verduras de hoja medias amargas, queda rica esa combinación. También con algunas frutas, como por ejemplo con la manzana en algún postre, queda bien rico también. Así que nada, aprovechar y usarlos. Es verdad que tienen un alto costo, pero si compramos, son fáciles de conservar, que ahora después charlamos un poquito más de su conservación, y lo incluimos de a poco en distintas opciones, es muy saludable y recomendado su consumo. Perfecto, también en preparaciones saladas, ¿no? Sí. No sé, pollo con almendras, hay una receta de pollo con almendras que es muy rica, medio oriental. Ensaladas. Bueno, untables, ahí va, como claro. Untables cada vez más también para sustituir ese queso crema que sí, uh-huh. no está bueno consumirlo, o patés comprados, se pueden elaborar con frutos secos, también con otras cosas, ¿no? Con semillas, pero una opción es con frutos secos y queda muy también. Sí, y lo que dijiste de la... Bueno, también en rebozado se puede usar mezclando con el pan rallado. Y lo de las leches vegetales, sí, tal cual. Y cada vez se conoce más de cómo hacerlas caseras. Sí. Bueno, vamos a repasar la receta, ¿les parece? De de esta crema de avellanas. Crema de avellanas y chocolates. 200 gramos de avellanas sin cáscara, con piel. 240 mililitros de leche entera, 60 gramos de leche en polvo, 40 gramos de miel, una pizca de sal, 300 gramos de chocolate semi amargo, 140 gramos de azúcar impalpable. Ahí teníamos la medida justa esa. Ahí. De azúcar. 140. Perfecto. Y acá hay que darle bastante. Miren que yo estoy batiendo así hace rato. Sí. Al principio le agregas la leche y parece como que es una cantidad que nunca se va a integrar, que nunca se va a mezclar. Bueno, paciencia, hacemos ejercicio. Te cansa, pero bueno. Bien. Y que no queden grumos, es lo que estoy tratando de hacer. Uh-huh. Y bueno, esto queda muy líquido así, pero va a ir a la heladera. Precisa frío. Después que va a la heladera, se solidifica porque el chocolate se va a solidificar mezclado con las grasas de la leche. Y la leche en polvo va a hacer que sea más sólida. Pero bien. Bueno. ¿Y nosotros lo vamos a usar como relleno de algo ahora? De los macarrons. Por eso ahora lo voy a presentar, así queda, y lo vamos a mandar a la heladera si rellenamos nuestros macarrons. Dale, dejamos el relleno de los macarrons para el final, para el próximo bloque o para el final. ¿Cómo? ¿O ahora mismo? No, lo vamos a hacer después de hacer los macarrons. Ah, perfecto. Ahora muy lo bien. Voy a pasar. Lo mostramos así terminado. Exacto. Puro. Eso lo casi conservamos casi en digo un vaso, la palabra. En un frasco de vidrio de repente para conservarlo. Tal cual, dulce o mermelada. Qué maravilla. Sí, la verdad que tiene un,
Un aroma a avellanas riquísimo. Súper delicioso. Bueno, ahí está nuestra versión de... ¿cómo se llama? Muchísimo más rica, seguro. Y ahí está tibiecita. Ahora después para ir a la heladera para ser usada como relleno. Estamos hablando de frutos secos aquí en Cocinemos. Quédate que después de la tanda tenemos mucho más para mostrarte. No son para el programa, estos son para mi casa, porque ahora en Tata los productos frescos están doblemente garantizados, pero doblemente garantizados de verdad, porque si de casualidad llegas a encontrar alguno que no cumpla con los estándares de calidad, te devuelven el 200% del valor del producto. Entonces, obvio que voy a comprar en Tata, para el programa, para mi madre, para mi padre, para todos. Confía en mí, anda al Tata más cercano o compra en tata.com.uy y recibí tu compra en el día. Además, seguro tenés el precio más bajo, porque en Tata trabajan para bajar el costo de vida del Uruguay. Bloque de Cocinemos. En el día de hoy estamos hablando y preparando recetas con frutos secos tan importantes. Bueno, Vero nos está contando un poco cuál es su composición, cuáles son los usos que podemos darles como para incluirlos realmente en nuestra alimentación cotidiana y no solamente así en ocasiones de fiestas o particulares. Y Agustín está preparando unas recetas muy, muy boutique hoy, todo muy, muy precioso, paté. Hicimos esta pasta, ya casi la nombro de vuelta, esta pasta conocida pero casera, crema de avellanas y chocolate. Y ahora vamos a hacer unos macarrones, macarrones. Estamos ahí viendo cómo se dice, macarrones, macarrones. Pero bueno, sabemos que son esos chiquititos, riquísimos, que a veces vienen teñidos de color y son divinos. Sirven también para comer solos, para decorar tortas, un poco de todo. Son ¿cómo se hacen los macarrones? Los macarrones. Vamos con la receta y después explicamos que es una receta, no es difícil, pero muy meticulosa. Eso muchos sí. Pasos. Precisamos 150 gramos de polvo de almendra, 150 gramos de azúcar impalpable, 50 gramos de claras de huevo, 45 gramos de agua, 150 gramos de azúcar y 50 gramos de claras de huevo. Acá vieron que hay dos veces clara de huevo, uh-huh. No es un error, no está mal, sino que una de las claras va con la mezcla de polvo de almendras, azúcar impalpable, y la otra clara va para hacer el merengue italiano. Perfecto. Entonces, estamos bien, tienen que estar separados. En esta receta, como casi toda la repostería, es muy importante que el peso de los ingredientes sea exacto. O sea, no podemos sortearnos a que tengo 40 gramos de claras, va igual. No. En estas no funciona. Si le erramos la cantidad de un ingrediente, no nos va a funcionar. Sí. Por otro lado, hay varios puntos claves. El merengue va a ser un merengue italiano. Vamos a hacer un almíbar que llegue a 115 grados y después se lo vamos a tirar a unas claras a nieve para formar nuestro merengue. Pero un paso clave importante que ya voy a empezar a hacer es... ¿Tienes un termómetro? Tengo un termómetro. Podemos hacer la prueba de punto bolita, pero traje un termómetro para lograr más precisión. Sería lo ideal. Voy a empezar a hacer este paso que es clave. Tengo la harina de almendras. La harina de almendras la pueden comprar o la pueden hacer tostando las almendras, pelándola y después procesándola. O comprarla y usarla. Es importante, si bien ya es finita y pueden decir, bueno, la podemos tamizar y ya está. Bueno, no. La vamos a mixear un poco para que quede todavía más en polvo. Uh-huh. Y después la voy a volver a tamizar porque tiene que ser una preparación súper aireada y cuanto más, más integrada y más finitos estén esos granos, nos va a quedar mejor la calidad. Bueno, ahí vemos a Gus como va tamizando, que es un paso fundamental. Otra cosa de atrevida, me meto a decir que siempre que hagan merengue o pastelería,
que no se les mezclen las claras ni con agua, ni con un poquitito de la yema. Porque no porque hace es, la espuma, espuma. No se monta, no es monta verdad. El merengue. Bueno, almacenamiento. ¿Cómo los almacenamos para luego consumirlos a diario? Bueno, los frutos secos, nada, tienen esa característica de estar presentes todo el año, ¿no? Uh-huh. Todo el año los conseguimos y es debido a las características de su almacenamiento. Lo que hay que tener cuidado es que se pueden enranciar, podemos conseguir de repente comprar en esas ofertas que hay, ojo con eso, de que lo que ocurre es que se enrancian las grasas. Como tienen tanta cantidad de grasa y sobre todo los que tienen omega 3, por ejemplo las nueces es los que se enrancia más frecuentemente, se oxidan esas grasas y le dan un sabor feo. No sé si les pasó alguna vez de probar, sí. de comer una las nuez nueces son... fea, bien clásico, ¿no? Ese sabor rancio, que no está bueno. Entonces, bueno, es como el cuidado que hay que tener con los frutos secos a la hora de almacenarlos y a la hora de comprarlos. Almacenarlos, si tenemos mucha cantidad, no sé, por ejemplo, en mi casa, allá en mis pagos, Tacuarembó, hay un árbol de nuez. Cuando se produce mucha cantidad, lo que hacemos es las conservamos en la heladera. Eso por un lado, que sea un lugar fresco, seco, para guardarlas y que no pase esto. Uh-huh. Y por otro lado, a la hora de comprarlas, fijarse de que son nueces peladas, que son las que se enrancian más fácilmente, fijarse de que no estén ni arrugadas ni aceitosas. Esas dos cosas marcan que están seguramente enranciadas sus grasas. Aceitosas así por fuera. Por fuera, el paquete, viste que sí, lo vas a comprar. Si es un paquete transparente, te das cuenta que está como sudado, mojado por claro. dentro. Sí. Bien, buena data. Nada, eso rechazarlo porque seguramente están enranciadas sus grasas y van a tener ese gusto, retrogusto feo. Bien, vamos a ir mechando con lo que va haciendo Agus porque, sí. como dijo, es una preparación no difícil, pero que lleva muchos pasos sí. y está bueno verlos. Acá yo ya procesé la harina con el azúcar impalpable uh-huh. para que se integre bien. La tamicé también y ahora, por otro lado, puse el agua y el azúcar en la olla para hacer un almíbar. En sí. un ratito voy a medir que esté en 115 para que ya esté pronto. Y la otra cantidad de claras que había en la receta se la voy a agregar a esta. ¿Y qué pasa si nos pasamos de la temperatura? ¿Cómo vuelvo? ¿Se puede volver atrás? Podemos, no, porque se puede caramelizar. Si nos pasamos mucho, se carameliza y hay que volver. Y si nos falta, bueno, se soluciona mejor porque se... Es preferible empezar a medir antes sí. y estar midiendo todo el sí, tiempo que cual. Pasarnos. Porque además si está muy caliente, lo que nos puede pasar es que las claras se nos corten y no nos queda el merengue. Va a quedar duro. Perdón. Y se va a caramelizar. Esto acá, la harina de almendras y el azúcar impalpable precisan como unos mimos bastantes para el tema de que se integre. No piensen uh-huh. que la clara es poca. En realidad, si vamos mezclando a poco, se va a quedar bien integrado. No precisamos agua ni nada, así que paciencia. Tranqui, hay que hacer una pasta. Nosotros acá no los vamos a teñir. Uh-huh. Se podría usar algún colorante natural, como un almíbar de unos arándanos, un poquito de jugo de remolacha, capaz que de alguna cáscara de naranja, poder exprimirla y... O el jugo de naranja, reducirlo y que salga un color anaranjado para hacerla el color anaranjado. Bueno, hay colorantes que son artificiales, que son poquita cantidad igual que se le pondría, porque sí, pero igual ya acá hemos visto que hay otros colorantes naturales. Exacto. La remolacha, sí, la espinaca. En este caso no sé si va por el sabor, pero yo no le colorantes naturales cantidad. Pero los arándanos sí quedaron sí, fucsia sí. impresionante. Un tono hemos divino, usado. Intenso. Bien. Esto va a quedar como una pasta que lleva su cuidado. Y después a esto es lo que le vamos a ir agregando el merengue italiano de a poquito. Perfecto. Bueno, ¿qué otros usos podemos dar? Ya estuvimos hablando de algunos en el primer bloque. Pero, ¿qué otra cosa? ¿Con ensaladas de fruta, en postres? Sí, bueno, mencionábamos por un lado esto de las bebidas lácteas que se usa cada vez más, uh-huh. son tendencia, bueno, está bueno elaborarlos con estos frutos secos. También sí, en ensaladas, como rebozados, hoy hablábamos. Lo que sí es importante destacar de estos frutos secos, que al igual que las semillas, hay que siempre tener en cuenta de que para consumir lo que tiene dentro, o sea, para poder lograr
llegar a esos compuestos que hoy hablábamos, ¿no? Y sobre todo esas grasas que están dentro del fruto, es necesario siempre activarlos tostarlos. Son las dos formas que tenemos para inactivar un ácido que se llama ácido fítico, que está presente en ellos, es un antinutriente y lo que hace es eso, disminuir la biodisponibilidad de los demás nutrientes. Uh-huh. Entonces, para lograr sacar ese ácido fítico, lo que tenemos que hacer es o tostarlos, entonces si queremos incluirlos de repente en una granola o como, no sé, tropiezos, como era, en la ensalada, sí, darle una tostada antes para poder incluirlos y absorber todos esos nutrientes. Y si no, hidratarlos es la otra opción, dejarlos en remojo en agua. Y eso es porque son de estructura compleja, el cuerpo no los puede descomponer tan fácilmente. Sí, no hace ese trabajo. Exacto, los nutrientes que están dentro del fruto seco están como encapsulados, claro. Están protegidos por estos ácidos fíticos, porque en realidad lo que hacen es evitan que ese fruto seco o en caso de las semillas como que germinen, ¿no? Que claro. Sigan sus reacciones. Entonces, están protegiendo en realidad a esa semilla, pero a nosotros, a nuestro organismo, no nos sirve. Bien. Entonces, tostarlos o hidratarlos. Perfecto. ¿Qué otra cosa? Rebozados. Sí. Bueno, rellenos, eso sí, los rellenos de pasta siempre, con nueces, ¿no? Con almendras, sea buenísimo. Sí, en las empanadas también. Bien. Con el roquefort va muy bien. En barritas de cereales, siempre que hacemos barritas está bueno también incluirlos, que le dan como esa crocantez, además de que suma todos los nutrientes, pero está bueno la textura esa que le da. Hoy en día encontramos hasta helados de pistacho, no sé si lo has probado, pero viste que se consigue, se puede comprar el helado de pistacho, el verde, un color intenso. A mí, de los frutos secos, el pistacho no es de mis preferidos, pero sí conozco gente que le gusta mucho. El helado de pistacho. Sí. Y los pistachos solos también. También. Acá ya le agregué el almíbar, que se lo agregamos por un costadito para que no se arme como una bola y no se mezcle bien con la clara. La clara la batí a nieve, no pasarnos del batido de la clara sola porque se nos puede cortar. Y acá lo importante es batir hasta que baje. Nosotros teníamos el almíbar a 115. Sí. Y acá tenemos que batir para que nos baje más o menos a 50 grados. Vamos a ver que el merengue va a estar tibio o que quede más tirando a frío. Hasta ese momento es que batimos. Pero ¿vieron que ayudar a acelerar el proceso poner abajo un bowl con hielo? Sí, podría, un baño invertido. Pero sí. se hace al toque igual. Bueno, aquí estamos aprendiendo siempre un poco más acerca de alimentación saludable. Hoy en especial son los frutos secos y quiero recordarles que nosotras y bueno, que las profesionales de Cocinemos forman parte del programa Cocina Uruguay. Cocina Uruguay es este programa, que es el primer programa de educación alimentaria libre y gratuito para la comunidad, impulsado por la Intendencia. Y bueno, tienen ahí un libro editado, que es el que vemos en pantalla. Ahí lo vemos, programa de educación alimentaria con un montón de recomendaciones, con recetas, con fotos bien claras de todos los procedimientos y los ingredientes. El libro no está a la venta, el libro lo pueden conseguir si ustedes participan de los talleres o cursos de Cocina Uruguay. Pueden revisar también las redes sociales, visitar las redes sociales de Cocina Uruguay, o bien si se quieren inscribir en uno de estos cursos, pueden hacerlo al mail que voy a leerles a continuación, que es cocina.uruguay@imm.gob.uy. cocina.uruguay@imm.gob.uy. Muchas gracias, Cocina Uruguay. Y bueno, muchas de las recetas, te diría que la mayoría de las recetas que hacemos aquí en el programa están en el libro y también en los talleres, aportadas por los propios participantes. Correctísimo. Acá yo ya voy a mezclar el merengue, se lo vamos a ir poniendo de a poco a nuestra pasta de almendras. Uh-huh. Voy a sacar que está lleno de polvo. Y lo vamos envolviendo. Acá, más que envolvente, lo que nosotros tenemos que hacer en este paso es ir trayendo como de los bordes hacia adentro y de abajo, porque también lo que queremos hacer es romper el merengue. Viste que los bizcochuelos generalmente es movimientos envolventes. Bueno, sí. Acá no queremos tanto esa función, uh-huh. Entonces lo vamos mezclando como de abajo hacia arriba y de los bordes para que quede todo integrado. Porque la función del merengue en el macarrón no es que crezca tanto. No va a crecer, ¿no? Tanto, le da como una suavidad, sí, le da como una esponjosidad porque
El macarrón lo que va a pasar es que va a quedar crocante por fuera, pero una crocancia súper delicada. Esto es una preparación que es muy delicada. Uh-huh. Entonces va a quedar una crocancia bien delicada por fuera y adentro va a quedar más cremoso. Esa es la idea. También la idea es que crezca en el horno de tal manera que quede como una pancita y afuera pollerita, se le dice, que se le va a ver como el relleno más, claro, más abierto, como más espumoso. Y es la idea, que se vea eso. Y ahora el horno también es un paso muy importante. Yo acá tengo un horno que me permite cocinar a una temperatura baja, uh-huh, de 130 grados o incluso menos. Si no tenés en tu casa un horno que te permita llegar a tan baja temperatura, le pones el mínimo y dejás la puerta entreabierta. Ah, mira. Para que pierda temperatura. Porque no precisamos una cocción fuerte, más bien todo lo contrario. Porque el merengue, si no... O sea, siempre que secamos merengue en el horno, precisaríamos lo mismo, una, claro, temperatura, claro, bien baja. Porque si no, no se seca. Bien. Yo estoy viendo acá, chusmeando, que estás usando una placa como de silicona que es específica, sí, para estos macarons. Sí, pero puede si ser no que no tengo. Eso, ¿qué hago? Si no tengo esa placa específica, esta yo me la compré porque soy coqueta porque de sos la cocina. Macarronera. Pero... Macarronera de alma. Si no tuviésemos eso, agarramos un papel manteca. Sí. Lo ponemos en la asadera y dibujamos círculos del diámetro que queramos hacer nuestros macarrones. Agarras un compás de la escuela y vamos dibujando los circulitos del tamaño que quieran. Importante que según el tamaño también es el tiempo de cocción que va a llevar. Claro. Entonces, yo los hice bien chiquitos, demoró unos 14 minutos. Y en realidad lo que está marcado acá, no sé si se son los tamaños, puede ver. Son dos tamaños. Ah, pero está, ¿no? Yo pensé que la ponías hasta acá y después se expande. También se va a expandir, por eso hay que tener un... Yo al principio hice y lo llené mucho, y me quedaron, uh-huh, todos grandes y apretados, y no es la idea porque después para cortarlos, para separarlos se rompen mucho porque son frágiles. Claro. Entonces sí, la idea es poner adentro del círculo grande un poquito... Poner apenas. No tan apretados, ¿no? Si claro. No tenemos esa placa, porque digo, se va a ponerlos expandir. Más separaditos. Ahí sí. Va. Bien. No, va a ser dos círculos como hay ahí. Uno que nos diga hasta dónde rellenar y el otro... Bueno, esto ya está. ¿De qué origen es esta receta de los macarrones? Francés. ¿Es francesa? Sí, francés. Se usa pila ahora en pastelería. Sí, y está re muy moda, coquetos. ¿No? Sí. Es muy coquetos. Qué ricos. Voy a hacer algunos. Con helado. Importante que no los voy a mandar enseguida al horno. ¿Por qué? Porque lo que precisa el macarrón antes de entrar al horno es... que se seque un poco y se va a formar... O sea, el punto es, si yo toco... y se me pega en el dedo la mezcla, no está para entrar al horno. Yo tengo que tocar y que no se me pegue unos minutos. Okay. Y después recién lo voy a meter al horno y controlar ese tiempo, que es fundamental. ¿Alguna recomendación? Porque te lo digo porque me ha pasado usar muy mal la manga. ¿Alguna recomendación de cocinera para que la gente, sí, en casa use la manga de manera correcta? Podemos poner la manga dentro de un vaso o del vaso del mixer, que es más grande. Ah, y bueno, poner los bordes para afuera. Truquito. Entonces vamos llenando y... Pero la postalina, la recomendación profesional, ¿cómo lo agarramos? No, esa es mi recomendación casera y profesional. Ay, ahí, mira, hice cualquiera. Pero la chusié, pobre. Sí, la profesional nada, vamos llenando la manga. Lo importante, o sea, la mejor técnica, tenemos que apretar bien para que no quede aire. Uh-huh. Y eso. Bueno, y puede ser que nos hagamos un enchastre y sí, puede ser. Bien, pero lo de sacar el aire es importante. Sí, bueno. Lo y que hacemos hay una es... manera de con las dos manos agarrarla, ¿no? Claro. Con una cierro. Y para esta receta probando. Puntualmente es bien importante eso, ¿no? Yo buscando, sí, información de esta receta veía eso, de que es fundamental sacarle todo el aire, que no te quede aire en la masa además, acá ¿no? Acá puede quedar, por eso eran los movimientos igualmente, porque no precisamos algo tan aireado. Claro. Pero acá puede ser, y ahora van a ver lo que voy a hacer con la asadera, como para terminar. Quitar ese aire, porque además o si sea, no se te rajan... Y la otra acompaña el movimiento de lo que hace, exacto, abajito. Si no se rajan de arriba y tampoco es lo que buscás, y ¿no? Acá pueden contar para que queden medio parejos segundos. Uh-huh. Tipo, 1, 2, 3 y llena. 1, 2, 3 y dejamos. ¡Qué collita! Delicados. ¿Qué iba a decir? Ah, ok. Si no tienen manga así de tela en casa, pueden usar una la bolsa hermética. Claro. La bolsa de leche. Las bolsas de leche, totalmente. Reciclamos, además. Acá. Igual se consiguen y son no son caras. Las mangas vienen con piquitos diferentes. Descartables vienen, sí, además, que está bueno también. Y acá podríamos tener una aguja de coser, uh-huh, o un cuchillo, o una aguja profesional para usar en cocina, podría ser.
pero con la aguja de coser estamos bien. Sí. Acá lo importante es, le vamos a dar unos golpes, así. ¡Tranquila! Y ahí van saliendo burbujitas. Sí. ¡Ah! Para sacarle el aire. Está bueno. Y para que se expanda más. Eso son unos golpes medio secos así. También. Le voy a dar uno más. Pero van a ver que salieron burbujas para que queden más uniformes. Se están yendo todos los niños de la plaza de juegos. Pero bueno, y ahí van a quedar mejor. Esto es importante. Ya de paso liberan energía. Libérate, mujer, libérate. Claro, hacemos catarsis. Está bueno, para sacar el aire. Y esto lo llevamos para que en un forme esa capita para después llevarlos al horno. Y se hacen en un santiamén, ¿verdad? Se hacen, por favor, ahí, acá sí, reloj, todo, que no se nos pase. Muy bien, vamos a repasar la receta de estos coquetos macarons. Presenta Tata, bajando el costo de vida del Uruguay. Buenísimo, ahí tenemos la receta de nuestros macarons, 150 gramos de polvo de almendra, 150 gramos de azúcar glass, 50 gramos de claras de huevo, 45 gramos de agua, 150 gramos de azúcar, 50 gramos de claras de huevo. Buenísimo. Pronta. Tengo la crema. Te reservaste la crema fría. De avellanas. Sí, podría estar un poquito más fría todavía, pero le voy a poner un poquito, cosa de que no se me desborde, así que vamos igual. En casa tenemos más tiempo y la dejamos. Sí, y acá tengo los macarrons, que, bueno, tenía las tapitas, ¿no? Así. Y una belleza. Las vamos a juntar. Una delicadeza. Adentro van a quedar esponjosos. Qué divino. Y más líquido. Pero vieron que se armó tipo la pollerita que se le dice. Sí, con delicadeza, ¿eh? Con no delicadeza. Fuerte, que son re frágiles. Sí, sí, con mucho cuidado y esperamos que se enfríen para... Para rellenar. Exacto. Así que le voy a poner acá la crema de Nutella. Eso es cada uno de los que pusiste, ¿no? No es que haya uno y lo abrís. Son cada uno, que son tapitas en realidad. Ahí claro. Va, son tapitas. Vamos. Una delicia esto que estamos haciendo. Está haciendo Agus. Estamos porque bueno. Tengo el apoyo moral. Que es fundamental. Y le voy a poner un poquito porque. Las ganas de probarlo que de nuestras, de todos los ojos que hacen que te inspires. Sí, igual ya tengo como reservas, ¿sabes? Sí. Todo. Tengo encargado. Ah, te hicieron, yo no me llegué tarde. Sí, en realidad mis compañeras de equipo de cocina, Victoria en realidad, me dijo, por favor, guárdame uno. Y como me ayudó un montón. Se lo merece. Se lo merece, claro que sí. Obvio. Bueno, divino, súper coquetos ahí, rellenamos. Una delicadeza que nada, lleva tiempo hacerlos, uh-huh. Por eso que el costo en realidad, viste, que si los querés comprar hechos, sí, no es muy económico, ¿no? Pero en realidad divinos, no, es más el, es como más el para procedimiento una ocasión, que los ingredientes sí, no son tan para caros. Para una ocasión, nada. Lucen divinos, con helados de colores. Exacto. Se le puede poner, como dijimos, color a los mismos macarons, pero también para que tengan como más relieve, poner una buena cantidad de helado o alguna otra pasta. Y que lo podés consumir tanto, no sé, a la hora del té, de repente me imagino un té con esa coquetería, y sino también como un postre, nada. Divino. Quedamos ¿cómo quedamos con la tía si caemos con este pareteo? Imagínate. O con una suegra nueva. Sí. Para comprar a la suegra. Hay que ser estratégicos. Bueno, y ahí quedaron. El relleno igual no se tiene que asomar mucho, uh-huh. Porque lo importante es que se vea como esa pollerita del macarrón. Del macarrón. Que es, y adentro te vas a encontrar con la divino, crema de avellana. Y con el plato cuadradito parece un dado. Nos tocó el 4. Divinos, súper brillantes. Estos botoncitos dulces, macarons. Hacelos en casa, animate un día que tengas tiempo. Llevan un poquito de dedicación, pero la verdad que valen la pena y son súper ricos y no tienen ingredientes mayores, complejidades en cuanto a los ingredientes. Estamos cocinando con frutos secos aquí en Cocinemos y conociendo más este mundo de los frutos secos. Quédate que ya seguimos con el tercer y último bloque.
Tercer y último bloque de Cocinemos. Estamos trabajando con frutos secos y hablando de sus cualidades, de informándonos un poco más acerca de por qué es tan importante incluirlos en nuestra dieta diaria. Bueno, y estuvimos haciendo varias recetas. Ahora vamos a hacer este paté, que para mí es... Hoy esta es la receta que gana. A mí me gusta más lo salado, pero una maravilla. Ya veo ingredientes que... son del bien, seguro. Y bueno, vamos a presentarlo. Dale. La receta y arrancamos. Vamos a hacer un paté de nueces y hongos. Y precisamos 100 gramos de nueces, 200 gramos de hongos frescos, media cebolla, un diente de ajo, aceite de oliva, pimienta y condimentos, los que quieran. Acá el hongo yo ya tengo una parte picada y uno lo dejé para que lo veamos, que es el hongo shiitake. Pero puede ser champiñones, portobello, porcini, que ahora tenemos en Uruguay, que ya nos enteramos. Y nada, y es todo salteadito, un poco la cebolla y el hongo para que se reduzca un poco, uh-huh. Y luego al mixer con la nuez. Y el fruto seco va a ser la nuez, que exacto, le va a dar ese sabor particular a nuez. Particular a nuez, pero es el protagonista de nuestro paté del día de hoy. Bueno, Vero, aclarar algunas cositas. Dijiste al principio, pero explicar mejor por qué es que no, el mito de si engordan. Decir que engordan es un error. Exacto, es un error y se escucha mucho, ¿no? Muy frecuentemente se dice, no, yo no como frutos secos porque engordan. Uh-huh. Esto se ha estudiado muchísimo y hay mucha, mucha evidencia científica de que todo lo contrario. Se asocia el consumo de frutos secos con... una baja del índice de masa corporal o de esa ganancia de peso. O sea, son como lo contrario, está probado de que no, de que no es real, de que incluso se recomienda su consumo con ese otro fin, ¿no? Ayudan. Y siempre está también bueno aclarar el tema de la cantidad. Claro. Si bien está bueno, es algo positivo, también hay como una cantidad recomendada. La recomendación es consumirlos todos los días o por lo menos la mayor parte de los días de la semana, 5 días, si no lo podemos consumir todos los días, estaría bien también. Y la porción son esos 30 gramos o un puñado, como dijimos hoy en el primer bloque, de los frutos secos que consigamos. Si es un mix, mejor, porque cada uno, como vimos, aporta distintas cosas. Entonces, combinar es lo ideal, como en todo, ¿no? Todos los alimentos. Pero sí, está probado esto y está bueno, nada, decirlo, para romper con ese mito de que los frutos secos se engordan. Sí, no, estaba pensando en el tema del precio, pero esto ya sí lo habíamos hablado. Que en realidad sí puede ser que sean un poco elevados, pero rinden mucho porque tienen muchos nutrientes en poca cantidad. Exacto. Después, exacto, con respecto a cómo los encontramos en el mercado, muchas veces con sal, muchas veces con azúcar, sí, con sí, bañados, con glaseados. Uh-huh. Hay que tratar de conseguirlos, de comprarlos, que son al natural, digamos, que no son agregados, no tienen agregado de nada, ni sal, ni azúcar, ni otras cosas que se le pueden agregar, como por ejemplo almíbar, miel, está bueno también eso, conseguirlos al natural y tostarlos, como dijimos en el bloque anterior, para activarlos y poder obtener todos sus beneficios. También se le puede agregar como otros sabores y bueno, ahí está un poco la imaginación y las ganas de probar de cada uno, de ponerle, yo qué sé, saltearlos un poquito sin agregarle aceite al sartén, sí, saltearlos y ponerle, por ejemplo, un poquito de curry, un poquito de, no sé, la especie que le gustan, por ejemplo, para darle ese toque y ese gustito particular. Sí, en las ensaladas quedan muy ricos. Bueno, por ejemplo, las garrapiñas, tienen azúcar. Uh-huh. Pero, como decimos siempre, comparado con otra golosina ultraprocesada, no es mejor comerse un paquetito de garrapiñadas. Sí, porque ahí estás con almendras, tal cual. Y aparte, hoy en día las encontramos eso. Antes eran capaz que la mayoría de maní. Hoy en día hay como más diversidad. ¿El maní es el más grasoso de todos? En realidad no es que sea el más grasoso. Es el que tiene más cantidad de grasa saturada. Claro. Hoy dijimos que tienen poca todos, en general ese tipo de grasa está muy poco presente, pero el maní es el que tiene más. Claro. Nada, igual, o sea, siempre comparamos esa comparación que dijiste tú, ¿no? Siempre comparado con qué. Entonces, ante un caramelo, prefiero que coman ni que hablar un maní bañado en de repente chocolate, un chocolate
posta. Mucho bueno. Mucho latte posta, Lina. Y no un símil chocolate, obviamente, pero sí, son una opción de, por ejemplo, una golosina ideal. ¿Y a partir de qué edad podemos empezar a incorporar frutos secos en la alimentación? En realidad no hay como una recomendación. Ahí el tema, la manera de... Exacto, y el tema está en que como son duros, chiquitos, puede generar que el niño se atore. Entonces, uh-huh. Por eso es como que lo postergamos un poquito, pero si lo consumimos de manera como, por ejemplo, en paté, lo podemos incorporar enseguida de que empezamos con esa incorporación de alimentos. El tema es eso, esa textura que tienen, de que claro, hay que tener cuidado porque sí, sin duda que es peligroso que un niño coma de tan chiquito un maní por eso, pero no por su composición. Perfecto. Esto que estamos haciendo, por ejemplo, me quedo siempre que han nombrado varias veces el sabor umami. Exacto. ¿Es un sabor umami? Sí. ¿Sabes? Ahora lo reconozco. Los hongos tienen sabor umami siempre. O sea, es parte de su composición y es parte de lo que los hace tan ricos para las preparaciones. Dan ese quinto sabor, que es un sabor más por el glutamato, más quiero cárnico. Quiero hacer una canción. ¿De umami? Sí, que se llame umami. Y además, los frutos secos mezclados con el sabor umami van muy bien. Y los frutos secos tienen como un dejo umami. La nuez, sobre todo, uh-huh. tiene un poquito de ese quinto sabor. Pero el hongo es, por excelencia, el que tiene más cantidad. Así que este paté va a quedar con el sabor de la nuez, un sabor bien a frutos secos característico, mezclado con un umami, más el aceite de oliva, la pimienta. Va a quedar delicia. Impresionante. Ya hay un aroma. Estoy salteando un poco la nuez para justamente eso, para darle un poco de calor y aprovecharla mejor. Y nada, ya lo voy a ir a procesar. Le podríamos poner algún otro líquido, capaz, un caldito, algo. Pero cuidado, porque como va a ser un paté, capaz que nos queda muy líquido. Que no nos quede tan líquido, exacto. Que podamos untarlo. Lo voy a preparaciones voy a poner para del amor, preparaciones tal para cual. Conquistar estas. Todas las que hicimos en el programa de hoy. El dulcito delicado con trabajo, ese sabor así tan especial. Para conquistarnos. Claro. Para conquistar, digo, en cuanto al enamoramiento y también la amistad, la suegra, como dije antes. Para agradar a la suegra. Pero la verdad es sí. Que es una delicatez en todo lo que hemos hecho en el programa de hoy. Igual viste que las suegras a veces son medias competitivas. Yo no tengo, pero ay, pero sí, bueno. No le gusta que les cocine. Y si porque... cocinás muy rico es como que se sienten atacadas a veces. Bueno, si son, pero si les cocinás... Si son mujeres que cocinan, en realidad. Si cocinás no, solo para ellas, no. Si cocinás cuando está el hijo o la hija y ahí que le viene la competencia, capaz si es medio mamita o media mamita, viste. Sí. Pero depende si cocinan o no. Yo creo que también claro. Va en eso. Porque se siente que estás compitiendo. Si no cocinan, al revés, sí. Se sienten agasajadas, sí. está bueno. Qué cosa increíble la psiquis humana. Oh, compartamos, vos cocinás bien, yo también. Claro. Pero bueno, la competencia se hace presente. Yo tuve una suegra, Margarita, que la adoro y me llevo hasta el día de hoy. Que ella me decía, me encanta que cocines mucho porque así yo no cocino. Ah, perfecto. De esas es las que queremos, las que les gusta lo que hacemos. Buenísimo. Bueno, se mixea. Mismo se puede, no hace falta que se enfríe, ¿no? Para mixearlo. No, después no, porque para meterlo, sí. Para comerlo mejor. Sí, frío. Mejor más frío. El paté es más rico frío. ¿Cómo se puede conservar el paté? Que en general cuando los compramos así los más elegantes vienen como con esa capita de gelatina. ¿Eso se puede lograr casero? Un poquito sí. De aceite le puedes poner mejor, por arriba. Sí. Ah. Pero sobre todo saber eso, de que lo guardas en la heladera, en un envase. Vidrio, por ejemplo, conserva mejor. Tapado, bien tapado, que eso no quede abierto y le podés poner un poquito de aceite por arriba como simulando capa. Esa capa que... Pero cuando lo voy a consumir, descarto ese aceite no, y después vuelvo a poner, ¿no? No, lo podés mezclar y usarlo, o sea, lo que digo es si yo guardé paté, ¿no? Le pongo el aceite, comimos un día, le pongo el aceite, guardo y todavía queda un montón. Ah. Y quiero guardar el aceite, tercera. La podés retirar con cuchara y sacar de abajo. O muchas veces cuando vos introducís la cuchara, ya el aceite naturalmente se desliza hacia atrás y podés sacar el paté sin sacar el aceite. Perfecto. Me encantó esa aclaración. Bueno, el mundo de los patés también, ¿no? Un mundo otro aparte. Un día podemos hacer un programa especial de patés. Contanos untables. También en las redes qué untables, qué patés haces en tus casas. Bueno, puedes tener más de una casa también. En tu casa... Y escríbanos, nos encanta recibir sus mensajes, nos inspira, nos gusta, Agustina se toma
pila de tiempo para contestar detalles en cuanto a las recetas. Recordarles que están siempre subidas las recetas en las redes de TV Ciudad, las recetas, las fotos y su procedimiento. Recuerden, para los que son, no son tan duchos con las redes, que lo que hacemos es subir una publicación que van a ver que abajo de las fotitos tiene varios puntitos, tienen que deslizar y ahí van apareciendo, van primero la foto, después la receta, bueno, no sé en qué orden, pero aparecen todos los materiales. Sí, están todas juntas. Sí. Y está bueno. Y me han mandado pila de recetas, así que síganme mandando, que yo agradecida. También, obviamente, después pueden ver los programas en YouTube, eso es otra cosa que está bueno. Si no enganchan justo en el horario que lo pasan en TV Ciudad, pueden verlos en YouTube, están subidos. Y ahí también pueden dejar sus comentarios, que también los leemos y les contestamos. También dejan, para que le voy a poner un poquito de... Una de corazón. Le voy a poner un poquito de aceite de oliva y pimentón. Ya voy. Bueno, y después también seguir usando los frutos como los venimos, como con la tradición. El otro día viajé en un taxi que le estaba contando de que estábamos haciendo este programa y eso. Y hablamos de los frutos secos, que en otra época se consumían mucho más y que ahora quedaron como un poco más de... Ahora acá volvió, en general, pero sí, hubo una época que era una comida de las fiestas. Sí, bueno, eso te iba a decir. Que si las fiestas no había... un tipo de alimento que estamos acostumbrados a comerlos en las fiestas, claro, por las preparaciones en las que los incluíamos. Pero creo que ahora no. Ahora está como la tendencia de consumirlos y volver a todo esto, ¿no? De más saludable, vegetal, natural... así que estamos, por suerte, aprovechándolos mucho más. Divino. Bueno, muy bien. Frutos secos, grupo de alimentos del bien. Queremos que conozcan todos los alimentos, que se animen a probarlos, pero no solamente de la manera tradicional, sino que repliquen las recetas o inventen también. Capaz que una receta que hacemos acá dice, pero a mí me gustaría agregarle tal cosa. Prueben en casa. Es divino cocinar, es un mundo interminable. Y ahí tenemos todo el menú del día. Les digo que la verdad es increíble. Es de una fineza, una coquetería y una calidad maravillosa. Nuestra crema de avellanas, los macarrones con relleno de crema de avellanas y este paté de nueces y hongos. Una maravilla, Agus. Gracias, Vero, por toda la información que trajiste hoy y que traes siempre. Y nos vamos a despedir hasta el próximo programa de Cocinemos, mandándoles un beso, un abrazo gigante y los esperamos la próxima. Chau, chau.